Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, lo cual significa, aunque no en todos los vídeos, pero siempre lo aviso que ahora mismo estoy en directo, como siempre, lunes, martes, miércoles, jueves a las seis y media, hora española. Así que pasaos por el enlace que tenéis abajo en la descripción para estar en el directo en Twitch conmigo. Eh, en el vídeo de hoy os voy a mostrar un pequeño eh, trozo del directo de ayer, en el que estaba intentando eh, sacarme el millón por ciento, para el cual me quedan solo coger cuatro objetos simplemente. Y antes de pasar a hacer un, un, un modo, un grid mode que iba a hacer para conseguir desbloquear varios objetos, eh, decidí enseñaros un poco, o, cuando yo intento hacerme una run rápido, cómo procedo, ¿no? Qué hago, cómo reseteo la run y de qué manera actúo, qué cosas me cojo, qué cosas intento forzar para conseguir hacer una run rápido. Y conseguí, como dije, porque dije voy a intentar hacerme una run en menos de 15 minutos, y efectivamente, tampoco quiero destrozaros todo, pero el título del vídeo ya os lo dirá. Me hice una run en menos de 15 minutos. Hay un par de minutos de reseteo, no son muchos. Creo que en total el vídeo, el eh, todo lo cogido duraba 17 minutos y medio. Por lo cual, con 2 minutos y medio de reseteo, conseguí hacerme una run en dos, eh, 15 minutos, sabiendo a por lo que iba y sabiendo qué cosas me valían como para intentar hacerme lo más rápido posible. Y nada más, espero que disfrutéis del vídeo. Es, está bastante chulo, obviamente, ni que decir tiene que acabar bastante roto. Y nos vemos en el siguiente vídeo o en el directo, si os pasáis ahora mismo. Hasta luego. Vamos a hacerla en difícil, es que me da igual. El caso es que vamos a estar roleando hasta que salgan. O sea, así es como yo hago los spearruns, entre comillas, no las carreras cuando juego. Y no me iba mal en su momento, ya os digo, participé en un torneo hace un montón de años, que fue cuando todavía no hacía. De hecho, los primeros streaming que hice fueron para participar en el torneo y hacía esto. Llegaba a una sala. Vale, reseteaba, sala del tesoro. Sí, bien, vale, me gusta. No, re reseteo. Si hay para poner una bomba, se la pongo. No me gustan. O sea, ítem muy fuerte. Esto, si está la sala de pinchos, entro automáticamente. ¿Por qué? Porque me puede mandar. Porque me puede pasar esto. ¿Qué pasa si me pasa esto? Pues que lo uso una vez. Que me parece ya bien, lo roleo y me llevo este objeto. ¿Qué pasa si me llevo este objeto? Pues que necesito quitarme todos los corazones rojos. Eh, todos los corazones. Pero ahora mismo tengo una muy buena build porque tengo ya la pata de gato, tengo más posibilidades de pillar el Guppy y bueno, un 2 de diamante que viene muy bien y encima esto. Ahora dimos una build muy decente, porque me voy a hacer en algún momento un pacto con el diablo, voy a perder estos corazones de vida y voy a irme como un loco para adelante. En este primer piso, igualmente sí que voy a buscar la sala del tesoro. Para ver si me sale algo usable y si me sale algo que es literalmente... Mira, qué buena, joder. Estoy teniendo mucha suerte, ojo, eh. No sé qué hace ese trinket, me lo voy a coger por si me sirve para un ciento esto es algo que también hacía cuando intentaba conseguirme un millón ciento antes. Solo tengo que tener un corazón rojo, vale. Solo un corazón rojo, pues hago el pacto bueno, Alberto. Que no quiero bajar otra vez. O sea, ahora mismo voy a estar también un poco lento explicando lo que hago y tal. Pero voy a buscar la sala de tesoro. Por eso, si hay un objeto usable o un objeto que es literalmente una mierda, todavía estoy a tiempo de rolear. Y voy a rolear. De hecho, bueno, voy a intentar hacerme el jefe porque voy bien como para intentar hacérmelo. Y si no, pues roleo. Lo los, los Broken Bones me parece un buen ítem. Me lo llevo. Me da un poquito más de rango. Y que se partan mis lágrimas. viene bien. No es un pedazo de ítem. Vaya puta mierda de la maldición. Vale, gracias. Se ha recuperado el efecto. No es un pedazo de ítem, pero se puede usar. Y eso, ahora mismo, pues voy bien. Voy con mucho potencial de estar bastante roto en el futuro. Porque ya tengo un ítem de Guppy. Todavía no he pasado el primer piso. Sigo teniendo el dado que me lo voy a guardar para el siguiente piso. Porque eso es algo que me flipaba ¿Entrabais a una sala del tesoro? La pool de la sala del tesoro, no sé si lo sabéis Pero el 80% de los ítems de la sala del tesoro son una mierda Tiene de los ítems más fuertes, es cierto Tienes polifemo, tienes la, la seta esta gordísima Pero que esa también la tienes en, en el jefe Tienes capricornio, tienes cosas así El halo que no está mal Bueno, esto me lo llevo porque es un corazón negro Y son bombas que no pueden venir bien al futuro Y hay que tener mucho cuidado con eso Porque llegabais y roleabais en el... No me aparece el nombre de los ítems porque estoy bugueadísimo No lo entiendo tengo el juego muy bugueado De hecho, espérate, voy a salirme de, de la, del juego Lo voy a reiniciar a ver si me aparece Porque creo que no tengo ninguna opción No tengo ningún modo activo, ¿no? No tengo ningún modo activo No tengo ninguna opción rara Entonces lo que voy a hacer es reiniciar el juego A ver si es que se me ha quedado la instalación del... Del... Del mod del Racing Plus mal o algo Y, y lo voy a poner ahora limpio Pero es que no sé por qué tengo bugueado eso Ahora si le doy a... Ahora si sí me salen los nombres del piso. Creo que ya vuelve a estar bien. Es que se buguea raro, ¿no? Cuando, cuando entro la primera vez después del Racing Plus. Igual que no me funciona cuando entro con el Racing Plus la primera vez. No sé. El caso es que aquí básicamente si vemos la sala de jefe antes que la del tesoro vamos a entrar porque sabemos que podemos hacernos al jefe. El jefe del plus sótano 2 va a ser igual de difícil que el del sótano 1. Nos da bastante igual. Bueno, estoy en el celar. Por lo cual puede ser un jefe un poquito más difícil. Pero no pasa nada. Pero bueno, mira, me ha salido la sala del tesoro por el camino. Obviamente, pues me la llevo. Y si me sale con una máquina para rolear dentro, mejor porque tengo un montón de bombas. Así, sí, roleo. Me, la, me voy a llevar el ítem porque es un ítem normalito. Pero que está muy bien el tema de los dientes. Y ya digo, de la sala del tesoro no tenéis que intentar sacar el mayor partido nada más que en, en, en la primera. A no ser que tengáis, obviamente, mucho, muchas baterías y cositas para rolear. Ahí había para rolearlo, pero mmm, me había salido un ítem bastante decente. Por lo cual, rolearlo era una tontería. Tengo 12 monedas, por lo cual, si conseguimos un par más, valdría la pena intentar entrar en la tienda. Porque en la tienda siempre podéis encontrar un mapa, que es básicamente. Pa'lante como un desgraciado. De hecho, voy a intentar entrar. Me han hecho daño, no. Voy a intentar entrar igualmente, porque podría haber. Una mierda en lo que hay. Hay una batería, que está bien por si luego intentar rolear el ítem del demonio. Así que me voy Si veo que todos los ítems que hay ahora me los cojo Porque me vienen bien, pues vaya esto no va a pegar al compañero Viso eh, Pues, pues para adelante Voy a la tienda y la roleo Pero de momento no me hace falta Tengo 21 monedas, casi el momento de tirar el Two of Diamonds La verdad Un jefe bastante fácil Como me he cogido el Tough Love Pues sin problema Oye, me, me estás haciendo mucho daño, no me gusta que me hagas tanto daño Es que no puedo esquivarte más Pedazo de ítem me ha salido del, del jefe, el gato Nine tails me lo llevo de cabeza y aquí la bola de pelo Guppy que me la cojo instantáneamente y el otro ítem lo vamos a rolear. Ahora ya he conseguido el pacto, el gato muerto me ha hecho Guppy. ¿Por qué? Porque me he pillado un ítem de Guppy gratis al principio. ¿Qué pasa? Que hemos ganado la partida. Ya está. Automáticamente volamos, se acabó la partida. No voy a entrar ahí hasta que no tenga un dado cargado. Y luego me pensaré si entro o no. Pero yo creo que ya podemos intentar tirar un poquito más para adelante. Y ahora es básicamente forzar un par de pactos más. Y ya está, y ya habríamos ganado. Pues perfecto, me ha vuelto a salir otra sala. El Sadonion, obviamente, me lo llevo. Es un pedazo de ítem. Sadonion es un ítem con el que incluso empezaría una partida yo. Eh. No estoy seguro hasta qué punto. Pero me parece bastante buen ítem. ¿Sabe algún sitio donde el Binding of Isaac esté baratito? No lo sé. Y. Se me ocurrieron un par de sitios, pero como no lo tengo seguro y no tengo ningún enlace referido con ellos, no los voy a decir. <laughs> pero si consigo un enlace referido, te digo alguno. Es que busca en sitios de claves de PC, porque es que como no me lo compro de hace... Me lo compré hace un montón. Pues no sé cómo estará de precio en, en, en los sitios. Ahora mismo disparo súper rápido. Tengo un daño decente. Tengo los huesos para más impacto. Tengo el top Love. Me he pillado un dado que no debería haberme pillado. Pero bueno, como tenemos que volver para la izquierda. Vamos a aprovechar para entrar en la sala de... En la sala está aquí Que me ha salido bastante bien Vamos, gratis Pero no había nada Bueno, me llevaba unas cuantas monedas más 27 monedas Cuando entrara... Ahora voy a entrar a la tienda, obviamente Ahora un restock me vendría de putísima madre, ¿eh? Este run creo que lo, a, lo vamos a subir A YouTube Este va directo a YouTube Porque me parece... Me parece brutal. Y además, es que, es que llama, llama para título de clickbait. ¿eh? En plan, ¿cómo ganar un rank en menos de 15 minutos? O sea, vamos a intentar ganar en 15 minutos. Yo creo que. Hombre, si tuviese un mapa sería más fácil. A lo mejor no porque no tengo mapa ni nada de eso. Pero básicamente vamos a intentar ya tirar para adelante. Vamos a ir a la tienda, obviamente, porque eso es conseguir el mapa y podemos ganar fácilmente. No vamos a coger nada de eso. Ahí tenemos ya la tienda, por fin. Tenemos solo una llave, pero vale muchísimo la pena intentar entrar a la tienda y usarla. Se este le vamos a dar aquí. Me puede salir algo bueno. La máscara de infamia me la llevo automáticamente de reducción de daño. Tenemos la brújula. Perfecto, ya está. Con la brújula la he cagado porque tenía que haber usado el 2 de diamante antes. Pero bueno, vamos a tirar ahora de, de esto. Vamos a tirar de esto un poquito más. Estamos intentando hacer un poquito de min-max aquí de guarros. Pero bueno, me llevo esto y me voy ya de aquí. Como veis, la he cagado porque el 2 de diamante es lo primerísimo que tendría que haber tirado. Pero bueno. Hemos pillado el cinturón de Challenger que hace que me salgan más enemigos um, Challenger, pero es que me da igual pues, los destrozos. Y aquí, pues, básicamente va a haber un destrozo en este jefe y ha volado. Tengo la brújula. ¿Qué va a pasar ahora? Bueno, el Codhanger me viene súper bien. Lo que pasa es que creo que no me ha dado, porque creo que ya tengo la velocidad de lágrimas al mínimo. Bueno, me ha dado un poco de velocidad de lágrimas. Lo que va a pasar es lo siguiente. Vamos a ir corriendo por el jefe, que creo que va a estar en esta dirección. Con suerte pues me sale el maite de demonio Con suerte, pues, o sea, con mala suerte pues no Esto lo vamos a romper Es un poco echar aquí el rato Pero es que pueden salir corazones de alma Que me pueden venir bien Porque la vida no la tengo muy alta que digamos No ha habido suerte Los enemigos mueren súper rápido Me vendría bien un deftado Hostia, no tengo llave Bueno, da igual, no pasa nada Un toque de la muerte o algo así Vale, eh, voy a volver para atrás Vale un poco la pena esto viene muy bien, porque son bombas extras y que peguen más fuerte. No, no estoy usando mucho las bombas, pero bueno. Y ya estamos en el jefe. ¿Creéis que puedo ganar en 15 minutos? Esta ya me lo voy a pasar a la llevas para la sala del tesoro siguiente, si es que llego. Yo creo que... Puede... Es plausible, es plausible con la... El problema es que ya, me, ya solo me queda coger ítem de demonio. Pero puedo coger... Vale, hay que calcular bien porque no, no sé cuánta vida tengo. Vale, sale el demonio, perfectísimo. Entramos, un crampus. Vamos a rolear el ítem que me dé. Bueno, la bola de carbón no la rolearía. Esto sí. Y la píldora de cafina me la llevo. Vale, el bebé torreta. Pues no es, no es lo mejor del mundo, pero ayuda un poquito. La píldora de cafina me la llevo. Eh, me ha hecho más pequeño. One makes you small. La píldora de cafina que me he metido yo con el cafelazo este. Vamos directamente para la izquierda porque es donde intuyo que va a estar el jefe. Sé que me voy a saltar la sala del tesoro con eso. Pero con un poco de suerte llegamos bien. Aquí vamos a entrar, creo. Yo creo que vale la pena intentarlo. No me voy a llevar demasiado daño. Y ha valido la pena totalmente porque me llevo medio corazón. He perdido el... Supongo que la otra mitad se habrá puesto... Mira, hay aquí una roca marcada, perfecto. Doble corazón azul. Me viene muy bien eso, pillar vida. Porque voy muy bien de daño, voy muy bien de lágrimas. Y es cuestión de pillar vida para poder hacer los jefes más o menos rápido. Con el Tough Love esto va bastante solo. Y me faltaría, pues a lo mejor empiezo a meter bombas en algunas salas para salir. Porque estoy viendo que me están costando algunas salas un poco. Voy a ir a por Blue Baby, por cierto, que no lo he dicho. Judgment. Lo que tú quieras. Es bastante fácil con el daño que hago vencer a los jefes. A este le voy a hacer así y lo voy a matar rápido. Perfecto. Un corazón de hueso. Lo lleno y me voy. Y un poquito más de daño que siempre viene bien. Mínimo una sala de demonio más vamos a pillar, por lo cual de ahí podemos intentar sacar algo la cabeza de cricket. Vete al carajo. Estoy teniendo un poco de suerte verdad en el ram, pero ya os digo que yo de manera consistente jugando así os tengo resultados muy similares siempre. Pero la verdad es que este va a ser uno de los más rápidos que hago, que voy a hacer normalmente. Por lo cual puedo permitirme hacer un poquito de clickbait en el título. Y os vais a joder. Vale, aquí sí que vamos a ir un momento a las salas de, de, de tienda y del tesoro Porque las tengo al lado y creo que vale la pena intentarlo Corazón de hueso, vamos a intentar no perderlo ¿Qué tenemos aquí? Deep Pockets y la caja de los amigos No me sirven de nada, voy a reventar al tonto este Y nos vamos Me llevo esto, que es una moneda y una llave Nada, eh, Bueno, venga, es gratis, Mongo Baby Que ya os digo... Eh, no, pues sí que estaba yendo bien Parece ser que es por aquí entonces Oh, perfecto, pues mira Uh, fuck Una batería que está muy bien por si eh, quiero intentar rolear sí o sí el ítem que me dé el jefe después de rolear lo de la sala del demonio. O incluso intentar si no cojo nada de la sala del demonio. Ah, coño, claro, no. Se me había olvidado que ya estábamos en la mano, puedo rolear un carajo. Si tuviese un defulo o algo así, pues podría intentar ir a la sala. Bueno, vamos a coger la... El Polaroid. Tres cofres. Bastante mala la sala esta. Pero bueno, me ha salido un ítem aquí. Por lo cual lo vamos a rolear, es un ítem de demonio gratis, pedazo de ítem el sucus. Totalmente worth y nos vamos de aquí ¿Cuánto llevamos? Llevaríamos unos 10 minutos, ¿no? En 5 minutos yo creo que no me da tiempo a matar a Blue Baby, pero vamos a intentarlo ¿Vamos a pensar que esto es hacia la izquierda? ¿Puede que el jefe esté ya aquí al lado? No, obviamente no, no ha habido suerte Hubiese ha sido demasiado afortunado, la verdad Odio a este bicho, ¿eh? ¿Cómo me ha destrozado? ¿Cómo ha destrozado la, la, la cabeza el bicho este antes? Me faltaría un poquito de velocidad para recorrerme las salas Nada, una mija más rápido O sea, ya ves que ya ni me la voy a coger Esto es correr El, el suku me está ayudando un montón a limpiar más rápido las salas Que eso también se aprecia Uf, aquí debería... No sé, sí, sí, sí puedo, sí puedo matarlo todo Vaya vuelta me va a hacer dar el jefe de las narices para ir a pillarlo, ¿eh? Obviamente no podía estar tan cerca Como yo creía al principio Pero, joder, es que está muy lejos Podríamos intentar incluso, por hacerlo de los 15 minutos, ir a por Hash, que me va a pillar más cerca a lo mejor. Por favor, amigo, por favor. si sí, venga, ahora vas a salir tú. Vete a la mierda. Eso es el problema, que a veces te salen ciertos mobs que son un poquito pesados y tardan más en, en ponerse. Frenzy, bien, pues justo lo que más hace falta, ¿sabes? Venga, al carajo. Sencillote, cuanto menos el jefe, la verdad. ¡Hostia! Como ha cargado. Vale, ah, me llevo esto. No me voy a ni a coger el ítem ese. Este sí. Y ahora, rápido, rápido, rápido. No estoy ni leyendo el chat, lo siento mucho, pero es que estoy intentando correr un poquito. ¿Qué te perdiste? Pues estoy intentando hacerme una run en 15 minutos. Que lo dije al principio. Digo, voy a intentar hacerme una run en 15 minutos. Y voy a hacerlo, pues, con este método. Y la vuelta tal. Ahora todos haciendo ya las carreras super pros en el. En, lo, en los próximos torneos, una mierda, una mierda para ti. Vaya, estás tú que me espero a que salgas. Eh, me la juego, me la juega bien. Lo de la brújula ha sido un éxito. También por eso recomiendo que se entre a las tiendas y qué tal, porque. ¡Ah! Que esto me quita la corona, coño. Si tengo el corazón de, de, de esto, me acabo de dar cuenta. Entonces me voy a hacer el daño. Perfecto. Prefiero tener la corona activada, la verdad. Porque es que el daño viene súper bien con. Con las moscas. Va al carajo. El dado justo cargado, además. Pasa la sala del demonio. Me ha salido Void, eh. Vamos a cogernos esto. ¿Por qué? Preguntaréis. Porque. Eh, esto también me lo llevo. Ya está. Ya, ahora mismo ya no voy a coger ningún ítem más. Porque cuando llega el cofre van a salir un montón de, de, de ítems. Y entonces puedo intentar pillar algo rápido. ¿Cuántos minutos llevamos? 12, 12, 12, 12. Yo creo que podemos, ¿eh? Derecha a muerte, esperemos que no sea la de hacia abajo porque podríamos cagarla. Las salas se limpian prácticamente. sola. Tengo basta. O sea, tengo, tengo vida, la verdad. No voy mal de vida. Tengo cuatro golpes y me acaban de dar uno, pero no pasa nada porque me lo voy a curar rápido. Para estas cosas sí que me vale la pena volver. Y además que necesito medio corazón más ahora para pa pegar otra vez el doble. Pero igualmente hago suficiente daño como para no tener que estar volviéndome todo el rato. Bueno, ya veis, ya veis el, el poder de la brújula, ¿eh? Que ya estoy en el jefe otra vez. Que sí que gano en 15 minutos, ¿eh? Perfecto. Esa vida perfectísima justo ahora. Y este jefe que me lo cargo súper rápido. Ahí está, destrozadísimo, instantáneo. O sea, voy rotísimo. Tengo dos minutos, dos minutos para llegar al bebé y matarlo, ¿eh? <coughs> vamos a coger estos ítems súper rápido Cursos de darness Me da bastante igual Eso no lo quiero Eso me va a, a, a hacer ir más lento Esto sí me lo voy a llevar Esto me lo voy a llevar Porque yo creo que me va a venir muy bien Sí, me viene bastante bien Y ya está, nada más Me han hecho uno de daño Isaac Bueno, la depresión me la llevo obviamente La depresión me viene muy bien Esto me lo llevo porque es gratis Y vamos a ir para adelante No, malísima Sí, el quad shot no me viene mal Buenas lágrimas hacían los amigos esto es. Eh. Lo único que esto es lo que necesitaba me vendría bien un corazón extra. Claro, es que además con el es que disparó súper rápido el quadshot. Es que el problema es que las alas son muy feas y me, va, me voy a llevar un par de golpes siempre. Y me conviene tener ese corazón ahí para poder seguir con la, con la corona del... de sangre esta. Pero igualmente no me es necesario. No no, 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 quita, 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 quita. Derecha. ¿Veis? Aunque me haya equivocado al principio con el camino, siempre tengo claro que tengo que ir a la derecha. Que cuando pueda tengo que girar siempre a la derecha. Vale, aquí iba a ser para arriba. Aquí había duda, ¿no? Lo he dicho y, y bueno, me han dejado un poco mentiroso porque no era exactamente así. Pero que si hay una opción de izquierda y derecha, pues obviamente sé cómo acercarme más a la sala del jefe. Yo creo que lo conseguimos, ¿eh? Yo creo que lo vamos a conseguir justísimos. Si no, pues 15 minutos, justo. ¡Oh! ¡Cabrón! ¡No me hagas daño! ¡No! Me he vuelto a equivocar. Dame, dame, dame ese Rotten Baby, buenísimo. No, no, que aquí más vida. Ahí está. ¡No! ¿Dónde está la vida? En la esquina. Que es que vale la pena nada más que porque hago más daño. Es que es acojonante, ¿eh? Uy, casi me como el daño ahí. Pues ya estaríamos aquí. Esto me lo cojo. Eh, gratis. Y sí, 20 segundos si matamos a Blue Baby, segurísimo. Además, me da tiempo hasta para entrar con la bomba, ¿eh? Pues ¿qué os ha parecido un rank menos de 15 minutos. Os lo he dicho.